Bienvenidos a su canal, NEDA en ginecología y obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia. Y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Voy a seguir hablando de la contracción uterina. Ya hemos visto una serie de factores propios de la contracción, sus elementos, sus características. Hemos visto cómo se originan, qué elementos maternos originan la contracción uterina, qué elementos fetales originan la contracción uterina, cómo se comporta la contracción uterina durante el embarazo, primer trimestre, después de las 30 semanas, preparto, durante el parto expulsivo y el alumbramiento. Ahora, el día de hoy les quiero hablar de las funciones de estas contracciones uterinas. Porque podemos pensar que la contracción uterina tiene solamente como objetivo lo que es el trabajo de parto y el nacimiento. Pero resulta que la contracción uterina tiene muchas otras funciones que son muy importantes en la fisiología de lo que es el embarazo, el parto y el alumbramiento principalmente. Entonces les voy a mencionar cuáles son estas funciones y les iré explicando cada una de ellas. Clásicamente se describe la contracción uterina como un corazón periférico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, desde el año 1947, Torpin ha estudiado esto, y por supuesto, posteriormente Álvarez y Caldeiro también, pero principalmente estudiaron la, la presión venosa cuando existía la contracción uterina. Y se dieron cuenta que cuando el, el útero se contrae, Existe una salida de sangre desde el, el útero, placenta, útero, hacia los vasos venosos y posteriormente hacia la vena cava inferior y el corazón derecho. Por lo que este efecto de bombeo de la contracción, con cada contracción, se lleva sangre desde la placenta, el útero, hacia los vasos venosos. Uterinos y posteriormente a la vena cava inferior y corazón derecho, esto constituye, desde el punto de vista de lo que es la analogía con el corazón, llamar a la contracción como un corazón periférico. Entonces, esta es una primera función que se describe clásicamente. En segundo lugar, tenemos la formación del segmento uterino inferior. Recordemos que el útero se divide. Ya lo que es el proceso del embarazo, en un, todo lo que es el fondo uterino o el cuerpo uterino, principalmente, se va a dividir en un segmento superior que es el que principalmente contiene las fibras contráctiles, mayor cantidad de miocitos con, con un efecto contráctil, y un segmento uterino inferior que tiene mucha menor cantidad de miocitos y su principal objetivo es Pertenecer al canal de parto, formar parte del canal de parto. Entonces, desde el tercer mes, es decir, desde que inician las contracciones de Álvarez y Caldeiro, como lo vimos en el, en el video pasado, se va a comenzar a separar estas dos partes del cuerpo uterino, para que continuando el embarazo y en la medida que se incrementan las contracciones de Álvarez y Caldeiro, y posteriormente, las contracciones de Braxton Hicks hacia el séptimo mes del embarazo, principalmente, y ya posterior a las 30 semanas hasta el periodo preparto, estas contracciones de Braxton Hicks van a permitir que se vayan separando este segmento inferior, cada vez más grande, ¿ok? y con menor cantidad de fibras musculares, y el segmento uterino superior con una mayor cantidad de fibra, que es el que va a tener mayor potencia a la hora de. Que la contracción uterina haga su efecto. Vean que eh, hasta los momentos no hemos hablado en sí de lo que es el efecto durante el trabajo de parto. Pero este segmento uterino, ya cuando inicia el trabajo de parto, es donde va a tener su mayor separación, su mayor tamaño, para que este segmento uterino inferior tenga menor capacidad contráctil y cuando comiencen esas tres contracciones en 10 minutos con 30 milímetros de mercurio de intensidad. Y, y, y permita que ese canal de parto se forme de manera adecuada y permitir el paso del feto y no que el feto se quede atascado en un útero que se contraiga por completo. Entonces vean la importancia de la contracción, aun cuando todavía no hemos hablado de su efecto principal. Otro factor importante que tiene la contracción uterina o que, que va, va a permitir de alguna manera ejercer un efecto en la fisiología del embarazo es la formación de las bolsas de las aguas. Y ustedes se preguntarán: bueno, ¿qué es esto de formación de las bolsas de las aguas? Estos son términos clásicos que define es eh, en el momento de que la presentación, principalmente la cabeza fetal, se encuentra en contacto con el segmento o con la parte del de estrecho superior y posteriormente con la parte inferior. De lo que es el útero y el cuello uterino, va a existir una separación de estas membranas coriamnióticas, tanto de esa parte miometrial que se encuentra allí, o de ese lecho que se encuentra allí, lo que es la parte miometrial y de decidua, y también va a existir una separación con eh, líquido amniótico que se va a encontrar entre la cabeza fetal y esa membrana que se encuentra allí. Esta separación y esta cantidad de líquido concentrado allí van a incrementar los niveles de prostaglandina en esa zona cercana al cuello uterino. Entonces esto va a traer como consecuencia no solamente que se forme ese famoso signo del reloj de arena, que es un, una especie de, eh, como, como haciendo la analogía, prácticamente las bolsas de las aguas en el cuello uterino, quedan con esa forma de reloj de arena, eso va a permitir que el cuello uterino... Pueda tener un mayor efecto de su, lo que es el acortamiento y dilatación del mismo. Entonces, otro factor importante es lo que es, lo que es la formación de las bolsas de las aguas. Hay otro efecto clásico que se, le, que se le atribuye a la contracción uterina y es la expulsión de los llamados limos, expulsión de los limos. Estos limos es el, el llamado tapón mucoso. Recuerden que durante el embarazo, producto del influjo hormonal de, pro, de progesterona, eh, el moco cervical se espesa y forma como una especie de tapón en todo lo que es el orificio cervical interno y todas sus adyacencias. Por supuesto, esto va a proteger el embarazo y el feto, no solamente de que pueda existir algún efecto traumático, sino también contra bacterias que puedan ascender y provocar infecciones. Entonces, en la medida que las contracciones aumentan en intensidad y frecuencia y llegan a contracciones de Braxton Hicks, posteriormente a esas contracciones durante el periodo preparto, esto va a permitir a estas contracciones que se expulse ese tapón mucoso y eso va a ayudar también a lo que es la dilatación cervical. ¿Qué otro efecto tiene la contracción uterina? Bueno, que la contracción uterina tiene un efecto directo sobre la maduración, sobre el acortamiento, borramiento y dilatación del cuello. Ya hemos visto algo. Tenemos que eh, en función a cuando la cabeza presiona directamente el cuello uterino y producto de la contracción uterina, se produce la formación de las bolsas de las aguas y en toda esa zona hay una liberación de prostaglandina. Ya hemos visto en videos pasados que esta prostaglandina produce un efecto. De desinhibición de las metaloproteasas que se encuentran allí en el cuello uterino, trayendo como consecuencia que se degrade la matriz extracelular y se facilite el proceso de ablandamiento, de borramiento, acortamiento y dilatación del cuello. Esto también inducido en gran medida por la contracción uterina. Otro efecto que tiene la contracción uterina es el efecto circulatorio. Cuando la paciente está en trabajo de parto principalmente y ocurre una contracción, esa contracción fuerte de intensidad, de una intensidad mayor a 30 milímetros de mercurio, esta cantidad de sangre venosa o sangre desoxigenada que va desde la placenta útero a través de los vasos uterinos hacia la vena cava inferior y el corazón derecho, va a producir un incremento de ese volumen sanguíneo que está ingresando al corazón, trayendo como consecuencia un incremento. De lo que es la precarga, la precarga cardíaca, y esto traerá como consecuencia un mayor volumen de sangre por minuto que pasa a la circulación materna, por lo que va a existir un incremento de la presión arterial. Es decir, que indirectamente la contracción uterina como tal produce un incremento de la tensión arterial. Y esto se ve mucho en los casos de cuando la paciente se encuentra en decúbito dorsal, que es la posición que, bueno, que sabemos que no debería ser así, pero es la posición que más frecuentemente tiene la mujer durante el trabajo de parto y el parto. En esta posición puede existir una compresión aortocava producto de ese peso del útero de estos vasos de esos vasos de gran calibre que van al corazón. Entonces esto hace que exista una hipotensión refleja. Pero ¿qué pasa? Que con cada contracción con el, la contracción de lo que son los ligamentos redondos también, que elevan elevan el útero, lo despegan de toda esta zona interna por donde pasan la, la aorta y la cava inferior. Entonces, en este punto, más esa cantidad de sangre que es llevada del útero hacia el corazón, entonces hay una elevación de, la, de, la, de lo que es la tensión arterial. Por supuesto, un mecanismo compensatorio muy importante para evitar una hipotensión sostenida en esta paciente durante el trabajo de parto y que pueda traer como consecuencia una hipoxia, principalmente fetal, pero también que puede llevar a una hipoxia materna con consecuencias, por supuesto, catastróficas. Entonces, vean todas esas características que tiene la contracción o todos esos factores que inciden de alguna manera sobre la fisiología del embarazo. Pero que no tienen que ver directamente con la función que todos conocemos. ¿Y cuál es esa función que todos conocemos? Bueno, la función de lo que es el descenso de la presentación y el parto como tal. La función de motor. Es decir, que con cada contracción uterina se realizan los mecanismos del parto, el feto desciende, tenemos un, una, vamos a decir, una profundización de la fuerza muscular y de la. Y del músculo uterino a nivel del segmento uterino superior, el segmento uterino inferior se hace cada vez más grande y con, y con menos capacidad contráctil para pertenecer al canal de parto en conjunto con la vagina. Y entonces, posteriormente, el feto es expulsado una vez que realiza todos sus mecanismos, es decir, ocurre el nacimiento, que esta es la función principal que todos conocemos. Y por supuesto, posteriormente tenemos el alumbramiento. Donde vamos a tener que recuerden en, video, en el video pasado, como vimos la contracción uterina durante el alumbramiento permanece más o menos igual que durante el expulsivo, con unos 50 milímetros de mercurio, y en un principio la reducción del volumen del útero, producto del, del el nacimiento, va a ser el primer estímulo para que se despegue la placenta. Y posteriormente se requerirán unas tres contracciones de una intensidad de 50 milímetros de mercurio para que ocurra el desprendimiento de la misma. Por supuesto, los mecanismos y todo eso no es tema de este, de este video. Lo importante es saber que la, la contracción uterina es fundamental para que ocurra el alumbramiento. Y posteriormente, por supuesto, su participación directa mediante los mecanismos de contractilidad y retractilidad en lo que es eh, la formación del globo de seguridad de pinar y las ligaduras vivientes de pinar para que ocurra una, un cierre de esos vasos uterinos y disminuye el sangrado para evitar lo que es la hemorragia posparto. Entonces vean todas esas funciones que tiene la contracción uterina, que son fundamentales durante todo el embarazo. Si tenemos alguna alteración en las contracciones uterinas desde el principio del, del embarazo, podemos tener, por ejemplo, una alteración en la formación normal del cemento uterino inferior, trayendo como consecuencia posiblemente alteraciones al momento de el parto, esto puede llevar también a distosias, porque si el segmento no se forma, tenemos un músculo uterino de, de capacidad contráctil en mayor territorio, y esto puede ser que el feto no migre hacia la, hacia la posición cefálica, trayendo como consecuencia, por ejemplo, situación transversa, oblicua, pelvianos. Entonces, vean que, eh, por ejemplo, si no ocurre una maduración cervical adecuada, si el cuello uterino... No madura y no comienza el proceso de borramiento y dilatación, entonces vamos a tener dificultades para que esta paciente entre en la fase activa del trabajo de parto, trayendo como consecuencia prolongación de estos tiempos con eh, la detención de lo que es el inicio del trabajo de parto de la fase activa. Entonces, esto trae consecuencias que aumenta la cantidad de cesáreas, por ejemplo, o aumenta el uso de la oxitocina muchas veces. Eh, beneficiosa y muchas veces no como ya lo sabemos entonces todo tiene que ser un mecanismo engranado para que el trabajo de parto y el nacimiento sea fisiológico sea normal y tengamos un resultado favorable tanto para la madre como para el bebé que, que están haciendo en ese momento yo voy a dejar este video hasta aquí. Espero que esta, este ciclo de videos sobre la contracción uterina los motive a ver el, el, el trabajo de parto como algo fisiológico y como la mejor manera de que ocurre el nacimiento. La manera más fisiológica y la manera en la cual eh, tanto la madre como el recién nacido van a estar en las mejores condiciones posibles. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una... Próxima oportunidad. Hasta pronto.